The Next Generation. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en que me veas. Mi nombre es Carlos, el Gordo Gamer, para un nuevo video de Gaming Generation, solo para ti. El día de hoy vamos a hablar nuevamente de la Gamescom, precisamente el evento del día de hoy, 25 de agosto del 2021. Este se llamó ONL, o también sus siglas en inglés, que significa Opening Night Live. Ah, ¿qué les puedo decir? Me encantó, sobre todo lo primero que presentaron, ya que esto fue una sacada de contexto de todo lo que habíamos visto anteriormente. Fue, sin más ni menos, que una presentación de un juego que hace aproximadamente entre 8 y 10 años no recibía una entrega. Estamos hablando del juego de Saints Row. Recibimos un pequeño tráiler en donde aparecen ciertas personas con muchas armas y tenemos a los personajes que creo que va a ser nuestra crew. Una crew un poco más joven que lo que era la crew original del Saints Row, el último que jugamos, que era el Saints Row 4, con la edición que salió, que era la edición de Re-Elected. Y pues pinta bastante bien. En general, en cuestión de Saints Row, a mí lo que me gustaba mucho, o lo que me sigue gustando acerca de ese juego, es la inclusión de bandas, algo así a lo que era el GTA San Andrés, que pues dejaron de explotar a partir de esa época. En sí, no sé si vayan a sacar alguna otra cosa mucho más rápido que lo que es ese videojuego, pero lo vi que era para el 2022, precisamente creo que era para el 25 de octubre del 2022. Van a estar viendo lo que es el tráiler que puedes descargar, digo, a ver si no me dan un hitazo por copyright, pero bueno, pues vale la pena mostrarles lo que salió para que puedan verlo. Esto es algo pues para mí muy significativo, puesto que normalmente la saga GTA pues no tenía ninguna competencia y ahora lo va a tener con este videojuego llamado Saints Row. Únicamente es así el nombre, de hecho no vi que tuviera alguna especie de extra, casi siempre le ponen Saints Row 1, 2, 3, 4. En cuestión del último Saints Row, pues lo que es el Re-Elected, cuando Saints Row pues llegabas tú con tu personaje que eras prácticamente el presidente de los Estados Unidos, ahora no va a tener ningún subtítulo, únicamente es Saints Row, y esto para mí es algo magnífico. En sí, ya vi lo que es la fecha, no era para el 25 de octubre, sino el 25 de febrero del 2022, o sea que para principios de este año 2022 vamos a tener este título. Se ve que en cuestión de gráficos no vamos a tener ningún problema, puesto que las nuevas generaciones corren muy bien. Se ve el escenario que va a tener algo de ray tracing, vi ahí algún movimiento de sombras, etc. En sí, el juego se ve espectacular, no tanto como la saga de videojuegos de GTA V, más que nada no tienen ese estilo, tienen un estilo un poco más caricaturesco y tienden a exagerar mucho, mucho más las cosas y te dan para muchas situaciones divertidas. Eso fue el primer juego, al menos, que me interesó. El segundo fue un juego que no fue muy interesante, pero debido a lo que es el tráiler que se liberó de Spider-Man No Way Home, salió un juego también de Marvel que se llama Midnight Suns, en donde básicamente va a ser alguna especie de continuación. No sé, no lo vi muy bien porque estaba trabajando y estaba intentando hacer el video al mismo tiempo, pero se ve que va a ser un modo de juego como el que ya existe en el Marvel Heroes, que está en PlayStation, ¿sí? En donde vamos a tener más DLCs y mucho más jugabilidad, que es completamente acartonada, donde vas a tener muchos, muchos, muchos héroes, pero va a ser exactamente lo mismo usar cualquiera, y que van a ser muy repetitivas las misiones. En sí, eso es lo que me dio impresión. No sé si vaya a tener micropagos, ojalá que no, porque esto es algo de lo que peca mucho ese videojuego, en cuestión de pagar para tener más héroes y no poderlos desbloquear conforme vas pasando el juego. Otra de las sorpresas fue un Call of Duty, que se llama Vanguard. Este va a llegar en noviembre 5. El juego se ve exageradamente bien, se refleja mucho la influencia que tuvo por los sucesos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En cuestión, las armas son viejísimas, en cuestión también el sigilo, y me dio mucho, mucho parecido, o al menos a los primeros títulos que yo jugué de Medal of Honor, en ese tipo de ambientaciones como se va a llevar. El tráiler muestra a un soldado en una casa después de varias cosas, lógicamente
que se enfrenta directamente a una horda de enemigos que están acribillando a civiles. El juego se ve muy bien en cuestión de la manera de jugabilidad. No sé si habrá sido una cinemática o no, porque se veía exageradamente bien. Entonces, no sé si llevarme una buena impresión o también tener lo que es la espinita de que lo que vimos fue una cinemática, pero al momento de apuntar, de disparar, etcétera, se vio exageradamente bien. Es algo que me emociona. Sí, hay muchos shooters, pero es un shooter que va a llegar multiplataforma. A este no creo que le vayan a poner ningún pero. Aparte de todo eso, en cuestión de lo que es las imágenes que nos mostraron, wow, es algo que se veía exageradamente pulido y pues va a llegar prácticamente en nada de tiempo. O sea, realmente vamos a tener ese videojuego para el día 5 de noviembre, o al menos eso es lo que está publicado o es lo que nos enseñaron en la Gamescom del día de hoy. Se ve exageradamente bien, pero hay algo que lo opacó un poquito, casi nada. El juego de Microsoft, llega Halo a lo que son las consolas, y este no se retrasa, va a caer directamente en los primeros días de diciembre también, y el cual nos mostró una cinemática muy buena donde se rescata a una persona morenita. En el consiguiente, Master Chief rescata a un civil y ese civil termina dando un discurso y siendo uno de los presidiarios del ejército del señor Master Chief. Hay algo muy interesante en esto, ya que va a llegar el multijugador y va a llegar el modo campaña, va a llegar todo junto. En sí, los demás modos de juego como el cooperativo en campaña no va a llegar, pero lo que es el juego base, por así decirlo, va a llegar sin problemas, y aún así va a tener, como les digo, el modo campaña completo para poder jugar, y aún así también va a tener el modo multijugador sin problemas desde el día 1 de lanzamiento. Si alguien se preocupaba de los gráficos de este juego, le mete un barridón a todo lo que habían mostrado anteriormente. Aparte de eso, aunado por el 20 aniversario de la saga, sacaron un control. ¿Pero qué digo control? Un controlazo. Es un control de color verde con lo que es el pad de movimiento en color amarillo. Es la saga de controles Elite, más bien la serie de controles Elite, la número 2, y presumiblemente va a estar a la venta con todo y la consola, puesto que también van a sacar por ese mismo motivo una consola que es aludida a lo que es el videojuego. Van a sacar una consola con temática del videojuego. Esto pues para mí se me hace algo muy interesante, y pues también una consola que agrega mucho valor agregado a la saga. De ahí vamos a brincarnos un poco más adelante, ya que el siguiente videojuego que presentaron no me interesó mucho, pero el que siguió después de ese, claro que sí, es el juego de las Tortugas Ninja, La Revancha de Shredder, o como lo conocemos aquí en México, Destructor, en donde vamos a manejar a las 4 tortugas normales, pero vamos a tener un extra, la posibilidad de manejar como personaje a Abrino Nin, y ella va a tener una habilidad especial de poder revivir a las tortugas con un pedazo de pizza. No sé muy bien cómo va a estar esta temática del juego o estas mecánicas en cuestión de Abrino Nin, pero lo que me mostraron en el tráiler se ve que va a estar demasiado bueno e interesante. Inmediatamente después de ese videojuego hubo algo que me llamó la atención. Es un juego de deportes en donde hay diferentes deportes, ya sea de bicicleta o snowboarding. Este videojuego fue desarrollado directamente por Ubisoft y con un título llamado Riders Republic, el cual pues va a estar disponible una beta abierta para el día 28 de agosto. Todavía no sé si es para multiplataforma, lo más seguro es que sí, pero se ve demasiado interesante, puesto que hay muchos deportes al mismo tiempo que puedes realizar, y los gráficos también, como suele pasar en esta generación, se ven exageradamente realísticos. No sé si van a correr la beta para las consolas o va a salir para el PC primero, realmente ni siquiera lo tengo en cuenta porque al parecer no anunciaron nada. También en cuestión de lo que son los siguientes anuncios, mencionaron un poco más de información acerca del Far Cry 6 y pues anunciaron también varias cosas acerca del Psychonauts, el cual pues no fue algo muy relevante. De hecho, en la presentación anterior ya habíamos tenido alguno de esta información y repasaron lo que son los juegos de Xbox, los que van a salir junto con el Game Pass. Eso también incluye los juegos que van a salir durante el EA Access, que está incluido directamente con la suscripción del Game Pass.
Otra de las cosas que salieron fue el Lego Star Wars, la saga completa de Skywalker, el cual pues no se me hace un mal juego. Realmente no conozco mucho en cuestión de los juegos de Lego, pero sí me gusta mucho la saga de Star Wars, sobre todo la de Skywalker, donde pues desde niño cruzó hasta ser el adulto y hasta ser lo que es el Super Mega Jedi que conocemos. En sí, todo esto es lo que va a salir de un principio en lo que son las consolas, con muchos proyectos que van a ir para el 2022, pero no van a ir muy allá del 2022, sino que van a ser al principio. Creo que el proyecto más lejos que vi fue para octubre, precisamente, o noviembre del 2022. Hay otro juego que me llamó un poco la atención, que fue el Outlast Trials. Este juego no sé si ya había salido anteriormente, yo había visto el Outlast 1, el 2, pero no recordaba haber visto uno de Trials. Creo que es una entrega nueva en donde el juego va a ser de pues multiplayer. No sé muy bien cómo van a estar las mecánicas. Realmente lo que mostraron se veía muy interesante, en donde lo que son los, bueno, los enemigos que te van a perseguir van a ser varios y se pueden ayudar entre los mismos supervivientes. Hay una escena que se me quedó muy grabada, en donde un superviviente corre hacia un alcantilado y lo está esperando en el otro lado otro superviviente para ayudarlo a subir si es que no alcanza. En sí, esos son los que más me han llamado la atención hasta ahora de las presentaciones que hubo. Hubo ciertas sorpresas también que no entendí muy bien. Un juego tipo caricaturesco con mecánicas diversas. Y lo que es la presentación del Jurassic Park Evolve 2, si mal no lo recuerdo es como se llamaba el título. En cuestión también nos presentaron ciertos aspectos de Far Cry 6, una especie de tráiler con un poquito más de contenido, pero nada fuera de lo normal, nada que no hayamos visto antes o no se haya divulgado. Otra de las cosas que mostraron fue una especie de gameplay, o bueno, no supe si era capturado completamente en gameplay o fue algo así preparado. Fue el videojuego nuevo que va a sacar Xbox de los vampiros, el Bloodhound. Hay varias cinemáticas en donde están peleando los jugadores, quiero suponer, contra los diferentes tipos de vampiro y las habilidades que tiene cada uno de ellos. En sí se me hace un juego shooter un poco extraño, pero a la vez se me hace que va a tener mecánicas muy divertidas. No creo que no nos vayamos a divertir, porque hace mucho que yo no veía un juego de vampiros de esa índole. Para mí es una muy buena propuesta, pero sí habría que esperar al resultado final, ya que pues podemos ver que los gráficos están muy bien, pero no sabemos en sí qué tanto nos vaya a gustar el videojuego, ya que pues no lo tenemos y no hay ninguna beta todavía para poderlo probar, algo así como lo que pasó con el Back 4 Blood. Otro de los videojuegos que vi que estaban integrándose es el Quemagráficas New World. Realmente no sé si vaya a llegar completamente a consolas o si también se vaya a estancar únicamente en PC o en Steam, que realmente creo que es lo que va a venir pasando. Una vez que salga ese juego habría que probarlo, a ver si no tiene algún problema de rendimiento con la Series S o afecta el funcionamiento de la gráfica que tiene integrada, puesto que en lo que son PCs ya había dado problemas acerca de gráficas, ya había quemado muchas de ellas. Otro de los videojuegos que presentaron, que tampoco supe mucho qué decir, pero me llamó un poco la atención, es el juego de Jumanji, ya que vamos a tener una especie de juego en donde vamos a tener este tablero reviviendo la historia de la primera película. Claro, no es exactamente la misma, tiene diferentes cambios y parece que va a llegar a plataforma de Switch y también va a llegar en Steam. De las otras plataformas no alcancé a ver. Lo que sí alcancé a ver fue el juego de Last Judgment, que también dieron un pequeño chispazo que va a llegar a multiplataformas. No alcancé a ver la fecha, o al menos no vi que dieran una fecha concreta para que saliera el videojuego, pero sí dijeron que iban a hacer un anuncio del tráiler completo a la 1:15 p.m. tiempo del centro aproximadamente, y que va a ser transmitido por IGN.com. Realmente no he visto el tráiler cuando estoy haciendo este video.
no es el tiempo suficiente para que pasen el tráiler, realmente es algo más temprano, no es mucho tampoco, son aproximadamente en este momento las 9 de la noche en donde estoy compilando, editando, etcétera. Pero pues hasta ahora el momento es lo que nos han mostrado que me ha llamado la atención. Al menos por el lado de las consolas. Por el lado de PC se mostró El Año del Imperio. Igualmente fue un tráiler que fue un poco aburrido. Pero ya sabemos de qué va la cosa. En sí nos mostraron también a los diferentes patrullas o unidades que van a estar peleando en un campo de batalla. Y pudimos ver algunos de esos tipos de batallas épicas que se muestran en ese tipo de videojuegos de tiempo real, estrategia en tiempo real. No vi que tuviera trucos como el carro que sacábamos en las primeras versiones, pero se ve que va a estar muy interesante. Realmente el juego se ve que va a estar muy bueno. Otro juego que nos presentaron también para PC fue el Valheim en una actualización que se llama Heart Home. Entonces esperemos que este pues vaya a actualizar un poco más el videojuego, ya que este se veía un poco abandonado, y esta va a llegar aproximadamente el 16 de septiembre, o sea prácticamente brincando este mes ya vamos a tener esa actualización en el juego para poder disfrutar de más contenido. Otra de las cosas también es que llegó Aloy a Genshin Impact. Ya tenemos tráiler, al menos es lo que se mostró en la Gamescom, donde iban a meter a Aloy. Les voy a poner un poco del tráiler mientras estamos hablando y vamos a seguir pasando a lo que son las siguientes noticias, ya que una vez que pones el tráiler, pues no le puedo poner yo lo que es el sonido porque posiblemente me vaya a caer copyright. Otro de los juegos que también vi fue el de los maestros de los putazos, también llamado Shifu, en donde vamos a encarnar a un vato prácticamente que se va haciendo maestro de los putazos mientras pasa el tiempo con diferentes misiones. No vi algo más acerca de lo que era el tráiler que ya habíamos visto, si acaso vi una que otra escena, pero no sé si es el juego porque no lo marca con botones ni absolutamente nada, solamente es como una especie de cinemática que va corriendo, lo que es un tráiler de toda la vida. También pues pusieron ahí algo que no sé cómo tomármelo, es el Death Stranding, que realmente lo único que pusieron que es la edición definitiva, pusieron alguna que otra cosa que iba a aparecer en el juego en cuestión. No creo que vaya a ser un super mega éxito de ventas, puesto que en PlayStation 4 pues no vi tampoco que hubiera tanto auge. Realmente decían que iba a estar muy bueno, etcétera, y lo que ustedes quieran, pero al final cuando liberaron las ventas pues no fue así. Ojalá y que Hideo Kojima pues tenga alguna manera de sacar algún proyecto con lo que es Xbox, ya que es, mucho se había rumorado que iba a aparecer en la Gamescom, pero no apareció nada en cuestión de la última vez que salió Microsoft, que fue el día de ayer, y el día de hoy tampoco pues hay absolutamente nada. Pero todavía nos queda el día de mañana y ojalá y sí presenten algún proyecto de Hideo Kojima ya para que lo dejen de enfrascar en el Death Stranding. Digo, es un muy buen productor de videojuegos, sus ideas fueron geniales, pero en ese momento con su propia desarrolladora está teniendo pues algunos problemas tanto de presupuesto como de proyectos, ya que estos no están gustando tanto a lo que es la fanaticada, y el tipo de juego que ha estado haciendo tampoco es algo que estemos acostumbrados de parte de él. Digo, de venir de una historia super mega buena como es el Metal Gear y poder pasar con el PT para poderlo sacar en la PlayStation 4 y que al final se cancelara, pues sí da mucho que desear en cuestión de Hideo Kojima. Todavía no pierdo la esperanza de que saque un mega bombazo que me haga comprarme cualquier consola en la que salga. Y bien, gamers, ojalá y les haya gustado el video. Básicamente esto fue lo que pasó el día de hoy en la Gamescom. En cuestión, pues sí salieron un poco más de títulos, algo acerca del King of Fighters, etcétera, pero no es algo que sea relevante, al menos para mi parecer. En cuestión de los juegos que más vamos a disfrutar son los juegos que les he traído hasta el momento. Ya saben, si les gustó el video, dejen su like,
pongan ahí o algún comentario en la caja de abajo y compártanos, ya que esto nos ayuda a que el canal crezca un poquito más. No olviden suscribirse si no están suscritos, y si lo comparten, díganle a sus amistades que también se suscriban. Recuerden que el conocimiento no es nada si no lo compartes, ya que al final se pierde. Muchas gracias por haber visto el video y nos vemos en el siguiente video de GameX Generation. ¡Solo para ti!